Hola, te doy la bienvenida al episodio 42 del podcast de BTC en Español. En este episodio tengo como invitado a un amigo que conozco desde hace varios años cuando trabajaba en Globant y que ahora está desarrollando una de las billeteras más comprometidas con el anonimato en Bitcoin. Si te interesa aprender sobre cómo mantener la privacidad en Bitcoin, este episodio te va a agregar valor. Muchas gracias CoinFabric por el apoyo para que este episodio sea posible. Para aquellos que no conocen CoinFabric, desde 2014 ha trabajado en más de 100 proyectos en criptoactivos y blockchain. CoinFabric se focaliza en servicios de auditoría en seguridad, desarrollo de software, consultoría e investigación. Si necesitas ayuda con tus proyectos blockchains, te invito a que visite su página web CoinFabric.com, con la K al final, donde tendrás más información sobre sus servicios y puedes ponerte en contacto directo con ellos. El invitado de hoy es argentino, cordobés, y desde 2012 ha trabajado como desarrollador en diferentes proyectos dentro de Bitcoin y como defensor de la privacidad. La portada en este podcast no tiene su imagen. Estoy hablando de Lucas Ontivero, ingeniero líder de Wasabi Wallet. En la conversación hablamos de sus comienzos en Bitcoin en 2012, cómo nació Wasabi Wallet y su historia como primer empleado. ¿Qué métricas obtienen al ser una billetera con prioridad en la privacidad? ¿Qué es y cómo funciona CoinJoin? ¿Qué recomendaciones tiene para elegir una billetera de Bitcoin? ¿Cómo es el modelo de negocio que utilizan en Wasabi? ¿Cómo manejan el desarrollo de la usabilidad de la aplicación? ¿Cómo va a evolucionar el mercado de las billeteras en los próximos meses y años? Hablamos también sobre la conveniencia versus privacidad. ¿Cuáles son los próximos pasos de Wasabi Wallet con el protocolo Wabi Sabi? Y muchos otros temas más. Puedes conectar directamente con Lucas vía Twitter si lo buscas como LONTIVERO. Te recuerdo que tenemos el canal de YouTube del podcast, así que te invito a que nos busques como BTC en Español Podcast y te suscribas para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios. Por último, te quiero comentar que en el canal de YouTube de BTC en Español, esta semana publicamos un nuevo video con el análisis completo de la CryptoSteel Capsule, una de las mejores herramientas para guardar la frase recuperación en formato metálico. Si te interesa, tenés el link en la descripción. Ahora sí, arranquemos en 3, 2, 1, ¡vamos! Lucas, bienvenido al podcast de BTC en Español. Gracias, Joaquín. Tanto tiempo. Lindo verte de nuevo. O escucharte de nuevo. Sí. Muchas gracias, Lucas. La verdad que hemos tenido, se nos han cruzado los caminos allá hace varios años, donde hemos trabajado también en Globant e incluso antes. Así que qué bueno que nos volvemos a conectar y tenemos la oportunidad de hablar sobre diferentes temas. Vamos a hablar sobre Wasabi Wallet, que es una billetera que ha sido muy usada, está siendo muy usada por la comunidad, así que me gustaría que nos des comentarios sobre eso. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se cruzó Bitcoin en tu vida? ¿Cuál es tu historia con Bitcoin? Bueno, yo tengo un tema que siempre me gustó mucho quedarme de noche. Mis espacios libres siempre han sido de noche cuando todo el mundo se va a dormir. Y siempre investigando cosas de programación, tecnología. Y un día leí algo, la palabra Bitcoin. Y dije, pero en un contexto que no recuerdo, ¿sí? Es como si hubiesen hecho esto con Bitcoin, bla, bla. Entonces, bueno, claro. Fui a Google, puse Bitcoin. Y ahí me llevó un foro y empecé a leer y me empezó a fascinar. Y luego fui a Bitcoin Talks y empecé a leer todo y vi que era una cosa increíble. En aquel momento había material, o todo el material era de muy, muy alta calidad, ¿sí? No era de... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando... No recuerdo exactamente. Creo que finales del 2012 o principios del 2013. Me juego más por finales de 2012. Y bueno, fue alucinante porque no podía dejar de leer.
no podía dejar de leer y bueno, básicamente seguí leyendo como por meses hasta que dije, no, tengo que verlo funcionar, tengo que ver el código, tengo que hacerme de algún Bitcoin, tengo que meterme en esto. Y bueno, ahí estoy. Simplemente como dato anecdótico, en un momento había hecho un trabajo particular para una empresa brindándole un servicio y cuando me pagaron después de 3 meses, porque yo les dije, no, me pagan al final. Me pagaron los 3 meses juntos, dije, bueno, voy a comprar al menos 10 bitcoins. Y mi mujer me dijo, no, tú vas a comprar bitcoins. tenemos que hacer una habitación más y un baño. Entonces siempre digo que tengo la habitación y el baño de, no sé cuánto, $1,000,000, no sé, una locura. 100 mil dólares. Por lo menos. Ay, ¿cuántas historias de esas hay, no? Es como que uno piensa en esa época y a mí me pasó que en ese momento nos pagaban algunos sponsors de 2014, estoy hablando, y le pusimos para hacernos los cancheros, en cierto, no los cancheros, pero digo, bueno, todo el mundo estaba hablando de Bitcoin y la idea era pedir los sponsors dentro de la industria, y el sponsorship lo pusimos en Bitcoin, no en dólares, en Bitcoin. Gran error, porque el Bitcoin empezó a bajar a la mitad y casi no llegábamos a fin de mes. Pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, ahí comenzaste, te entusiasmaste con el tema. Sí. No, que justamente cuando me entusiasmé con el tema, sí, una de las primeras cosas que hice por justamente esto del precio, hosteé una página que vos ponías en pesos o en bitcoins y te daba en pesos, en bitcoin, en dólares, ¿sí? Y más o menos vos le ponías cuál era tu margen y te decía cuánto era el precio de compra y venta, ¿sí? Y un loco me mandó 0,5 bitcoins. Yo creo que se debe querer matar, no los tengo más, pero no era lo que es hoy. Claro. Qué bárbaro, qué interesante todo eso. Y bueno, comenzaste, te metiste a hacer cosas mientras tanto trabajabas. ¿Y cómo fue ese camino desde ese enamoramiento hasta dedicarte full time, básicamente a trabajar en Wasabi desde hace ya más de 2 años? Bueno, antes que eso yo empecé a escribir una librería de Bitcoin en .net. Ya llevaba más o menos avanzada cuando veo, estaba todo el día leyendo de Bitcoin, ¿no? Cuando veo que alguien dice, acá está la librería de .NET que he desarrollado yo, dice este muchacho. Y yo como todo desarrollador dije, no, yo voy a escribir mi propia librería, ¿sí? Y cuando posteé mi librería me dice, estás perdiendo el tiempo porque ya la escribí yo, vení, sumate conmigo. Es Nicolás Dorier, el creador de Bitcoin, de BTC Pay Server, ¿sí? Y bueno, a regañadientes fui y me puse a colaborar con él. Hace años que no colaboro más y sin embargo todavía estoy como el segundo con mayores contribuciones dentro de Bitcoin. Por eso es que en un momento cuando Adam Fixor, que es el creador de Wasabi Wallet, ¿sí? Necesita un partner de código que pueda meterle mano y que pueda programar, va y bueno, era primero le pidió a Nicolás, que hubiese sido realmente un golazo tenerlo a Nicolás, pero bueno, Nicolás tiene 1000 proyectos, está haciendo una cosa grandiosa, y bueno, y el segundo contribuyente era yo, así que me contactó y me dice, ¿te querés venir a trabajar conmigo? Quiero hacer una wallet enfocada a privacidad, y yo ya lo venía siguiendo a él. De hecho, yo revisaba y testeaba la Hidden Wallet que él había creado, que desgraciadamente no funcionó, pero estaba genial la idea.
Que bueno, hoy es más genial, hoy es Wasabi World. Así que, bueno, ¿cuáles son esas ideas que... ¿Cuáles son esas ideas que decís que, bueno, qué genial que está esta wallet para comunicárselo a la audiencia y yo también aprender? Bueno, lo primero es que tenía que ser una... Le pregunto, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, me dice, bueno, tenemos que proteger a la gente en su privacidad, tanto a nivel de red como a nivel de blockchain. Sí, yo blockchain ya más o menos lo sabía, tenía que ser un conjoin, sí. Pero digo, y a nivel de red, ¿cómo? Y me pasa, me dice, quiero implementar esto. Y me pasa un lo que era una propuesta de VIP para unos filtros del lado del cliente. A ver, ¿cómo es esto? Todas las billeteras, todas las wallets, sí, funcionan por lo general, sobre todo las livianas, le consultan a un servidor central sobre el balance, ¿sí? Entonces vos con tu dispositivo móvil lo encendés, hace un request a un servidor central, ¿sí? Y allá viene el balance. Claro, en ese caso vos estás exponiendo tu información, ¿sí?, a un servidor. Puede ser a uno, como lo hacen la mayoría de las wallets, puede ser a distintos, como lo hace, por ejemplo, Electrum, ¿sí? O hay otros métodos como lo que es usando Bloom Filters, ¿sí? Que es, vos le decís a los servidores, che, toda transacción que sea de este tipo, que pase por este filtro, envíamela, porque son mías y yo estoy interesado en eso. Pero todas esas tienen problemas, perdón, todas esas tienen problemas de seguridad, de privacidad, porque estos servidores, ¿sí?, o estos nodos, conocen tus transacciones. De esta manera, como lo implementa Wasabi, Wasabi se baja como si fuese un resumen de la blockchain, ¿sí? Como si fuese un resumen pequeñito de la blockchain, en donde por cada bloque hay un filtro, y ese filtro no es otra cosa más que una lista de todas las direcciones que contiene ese bloque. Entonces puedes saber si un determinado bloque contiene direcciones que le pertenecen, ¿sí?, al usuario. Entonces, si detecta que hay que un filtro machea, dice, dame el bloque, ¿sí? Se baja el bloque desde la red. Y tenemos, es bastante complejo porque es todo solamente por Tor, conectado como Onion Services. Tenemos un sistema de randomización de a qué nodos les preguntamos para que ningún nodo pueda aprender nada de nosotros. Así, bajamos un nodo, lo desconectamos, nos fijamos de no conectarnos de nuevo, ¿sí? Es bastante... Incluso vos sabés, Joaquín, que esa propuesta que es... se llaman bloque, filtros neutrino, está hoy en dos VIPs, que es el 157 y el 158, y nosotros los implementamos mucho antes. Creo, si no me equivoco, que el VIP 157 todavía no está incluido en Bitcoin Core, para que te dé una idea. Y nosotros ya lo venimos implementando hace más de dos años, porque empezamos a principios de 2018. Incluso, sorry, nosotros ya lo habíamos implementado, estaba funcionando y venían recomendaciones de cambio al VIP, ¿sí? Entonces decían, sí, bueno, vamos a cambiar esto y nosotros teníamos que ir a cambiar el código, ¿sí? O sea, imagínate, tuvimos la implementación antes que la formalización del VIP, una locura. Qué bueno. Ahora bien, uno de los temas, bueno, para aquellos usuarios que no conocen Wasabi, Wasabi es una wallet que solamente... es para escritorio, no, todavía no hay una versión mobile. Entiendo, según hablábamos antes en la previa, me comentabas que había algunos usuarios que habían creado una aplicación, una wallet mobile, pero que requería un servidor intermedio, por lo cual la privacidad se podría potencialmente ver afectada. Pero básicamente esta billetera es de escritorio. Y por lo que he visto, se puede integrar con las hardware wallets como Trezor, Ledger, etc. ¿Qué,
¿Qué opinas, o digamos, por qué tomaron esa decisión de tener que integrarlos con esta hardware wallet y cuál fue el proceso de decisión para avanzar con ellos? Bueno, en principio yo le había planteado a Adam, le digo, deberíamos soportar hardware wallets. Y él me dice, no, quiero usar hardware wallets. Pero en una conferencia a la que fue. Eso en qué año era, hace 2 años. Un poquito más. Y en una conferencia dice, ¿quiénes usan, levante la mano quienes usan hardware wallets? Y todos los participantes, todos los asistentes levantaron la mano. Y luego empezamos a recibir muchas solicitudes, ¿sí? de soporte de hardware wallet, pero principalmente había un problema. La gente volvía anónima sus monedas, ¿sí? Es decir, participaba de conjoins, había logrado un alto nivel de privacidad en sus monedas, y de repente lo que hacía era hacer una transacción enviando todas las monedas a la hardware wallet y perdían todo. No lo perdían, pero digamos, su nivel de privacidad bajaba muchísimo porque consolidaban todas esas monedas y entonces un observador externo veía que todas esas monedas pertenecían a la misma entidad, ¿sí? Que es malísimo. Entonces lo que hicimos, dijimos, bueno, soportemos la hardware wallet, de esta manera la gente no tiene que enviar no tiene que consolidar sus monedas, ¿sí? Y además, ahí vos tenés la combinación de privacidad y seguridad, van muy de la mano, ¿sí? Entonces ahí decidimos soportarlo. Te digo que es un trabajo bastante complejo, tengo una cadena de dependencia bastante grande, no hay un estándar, ojalá que se vuelva un estándar, porque tenés que estar, que Trezor cambia esto, que Ledger hace esto, que Colcar lo resuelve de otra forma, y debería ser algo transparente para el usuario, ¿verdad? Es bastante. La interacción con la hardware wallet nos lleva una porción muy grande del tiempo. Incluso nuestro release es justamente para solucionar un tema. Nuestro próximo release es para solucionar un tema de hardware wallets, por ejemplo. Ok. Y ustedes, dado que están orientados a la privacidad, ¿hay alguna métrica que ustedes midan algo? No sé, por ejemplo, la cantidad de wallets que se bajan, o cuáles son quizás las métricas que ustedes tienen que les sirven para seguir mejorando el producto, dado que básicamente no recopilan información. Es que es tal cual. Nosotros lo que hacemos es, nos aseguramos tecnológicamente de no poder aprender nada de los usuarios. No podemos aprender nada. Lo único que sabemos es que hay un número X de personas participando en un conjoin. Eso es todo. Y también sabemos que en GitHub, pero porque así lo hace GitHub, te permite saber cuánta gente ha descargado, qué número de personas han descargado un instalador. Y eso es todo. Por lo tanto, nuestro feedback, no tenemos un feedback de usuarios reales. Por lo general tenemos feedback de usuarios avanzados. ¿Por qué? Porque claro, son aquellos que pueden ir, cargar un issue en GitHub, ¿sí? Tenemos mucho feedback, por ejemplo, de usuarios de Linux. Cuando nosotros vemos que las descargas mayoritariamente no son de Linux, ¿sí? Son de Windows y Mac. Por esto de que la gente de Linux más fierrera. En cuanto al tema de cómo medir la privacidad, claro, eso tenemos lo que se llama el Wasabi Research Club, con todos nuestros videos y nuestros públicos, ¿sí? En los que estamos actualmente investigando eso, porque estamos por lanzar un nuevo protocolo, que ya no va a ser más el protocolo de Wasabi, que se llama CK Snacks, perdón, Zero Link, sino que este se va a llamar Wabi Sabi, que es un protocolo mucho más avanzado, mucho más flexible y que permite hacer muchísimas más cosas.
por ejemplo, enviar dinero a través de un coinjoin, ¿sí? Hacer pay joins a través de coinjoins, mezclar monedas con distintas denominaciones. Realmente es muy, 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 muy flexible, muy superior a lo que tenemos actualmente. Y lo que estamos tratando de ver es, bueno, ¿cómo hacemos para maximizar la privacidad que se obtiene? ¿Sí? Obviamente hay un límite a la privacidad, ¿sí? Muy sencillo. Si hay 10 personas, nosotros sabemos que 10 personas pusieron monedas en una bolsa, ¿sí? Y después yo saco una moneda cualquiera, esa moneda pertenece a una de esas 10 personas. No importa cuánto yo sacuda la bolsa. Claro. ¿Verdad? Es decir, el número de participantes, o sea, que es este liquidez, le llamamos, pero debería ser de otra forma, otro nombre, pero bueno, la cantidad de personas que participan en un coinjoin te da el límite máximo de anonimato que pueden tener tus monedas, ¿sí? Entonces lo que tratamos de hacer es, bueno, ¿cómo hacer para lograr el máximo nivel de anonimato, ¿sí? De la mayor cantidad de dinero, utilizando la menor cantidad de espacio en la blockchain, que eso es muy importante, ¿sí? Porque si Bitcoin tiene éxito, que todos nosotros somos fanáticos de Bitcoin, creemos que Bitcoin está destinado a tener éxito, entonces obviamente va a haber competencia por el recurso de la blockchain, los fees se van a ir más arriba y por lo tanto necesitamos mayor anonimato de la mayor cantidad de Bitcoin que podamos anonimizar en transacciones de CoinJoin utilizando la menor cantidad de espacio en la blockchain, porque de esa manera también es más barato. Esas, digamos, son básicamente nuestras métricas, pero es realmente un tópico muy, muy complejo. Sí, me imagino que no debe ser sencillo. Y desde el punto de vista, digamos, para aquellas personas que quizás no conocen lo que es CoinJoin, me gustaría ir un poquito para atrás porque Wasabi vemos que utiliza mucho el CoinJoin. No sé si puedes explicar en un párrafo lo que es CoinJoin para aquellas personas que quizás no conozcan del tema. Sí. Bueno, déjame hacer una brevísima introducción a cómo funciona Bitcoin, ¿sí? Recuerden que en Bitcoin no hay un ente centralizado que nos va llevando el balance de cuánto dinero tengo yo, cuánto dinero tenés vos, y si yo te envío, cómo quedan nuestras cuentas, ¿sí? Es un sistema completamente distribuido. Entonces, para solucionar este tema de, bueno, si vos me pagás a mí, Joaquín, ¿cómo sé yo que esta moneda que me estás enviando no se las ha enviado a otra persona antes, ¿sí? Que es, le llamamos el sistema de prevención de doble gasto. Lo que se hace es que está esta base de datos distribuida, pública, accesible públicamente por cualquiera, que es la blockchain, ¿sí? En donde figuran todas las transacciones desde el momento cero, ¿sí? Entonces, si vos me pagas a mí, yo puedo ver en la blockchain que esa moneda realmente vos nunca la enviaste a otro lado, que me estás enviando a mí, entonces yo ahora soy el propietario, ¿sí? Entonces esto te da toda una trazabilidad, ¿sí? Además de que es completamente transparente, porque podemos ir ahí y verificar en la blockchain, acá está esta transacción, si ¿sí? Se envió tal fecha, se envió tanto en bloque, etc. Entonces, si uno no quiere que exponer de esa manera las transacciones o la información de nuestras transacciones, ¿sí? Que es lógico que uno no quiera, porque incluso yo siempre digo, si yo por ejemplo tengo 10 bitcoins y le pago a alguien un bitcoin, esa persona sabe que yo tengo 10 bitcoins y eso podría llegar a ser peligroso dependiendo de la situación. Yo no quiero que sepan cuánto dinero tengo, listo. Bueno, entonces lo que se hace es, nos juntamos, en este caso con Wasabi serán 100 personas, ¿sí? Online, no nos conocemos, ¿sí? Y enviamos, en realidad no enviamos, pero pensemos como que enviamos nuestras monedas a un servidor, ¿sí? En que tomas todas nuestras monedas, ¿sí? Como si fuesen monedas de oro, imaginemos, las funde
Y luego de esa fundición realiza una X cantidad de monedas de la misma denominación. 0,1 es la denominación que estamos manejando. Una décima de Bitcoin, ¿sí? Y luego esa décima de esas, con esas monedas nuevas que se han creado, una aclaración por si alguien no lo sabe. En Bitcoin no es que uno envía una moneda que uno tiene. Se destruye una moneda que uno tiene y se crean nuevas monedas. Así funciona siempre. Así también lo hace WhatsApp. Entonces, estas monedas nuevas que se crean se distribuyen según cuánto haya puesto cada uno. Es decir, si yo puse un Bitcoin, voy a recibir un Bitcoin. Si yo puse 0,3, voy a recibir 0,3. Es decir, recibo la misma cantidad que puse. Pero claro, un observador externo, alguien que quiera analizar la blockchain para saber cuánto dinero tiene cada uno de nosotros y su comportamiento, cada cuánto envía, a quién envía, etcétera, lo que ve es una transacción enorme en la que entra dinero a una transacción y luego salen todas monedas de 0,1. Como todas las monedas de 0,1 son de 0,1, oh, uno no puede saber cuál moneda de 0,1 pertenece a quién. ¿Sí? Incluso si uno identifica a todas las personas que participaron, Juan, Pedro, Mariana, bla, bla, bla. Bueno, está bien, sé quiénes participaron, pero no sé las monedas que salen a quién pertenecen. ¿Sí? Eso es tanto si uno viene siguiendo la transacción de atrás hacia adelante, cuando se choca con un conjoin, se dificulta el seguimiento notablemente. ¿Sí? Igual que cuando uno lo hace de adelante para atrás. Es decir, yo recibo un pago tuyo, Joaquín, y bueno, quiero saber a ver si puedo saber algo, si puedo aprender algo de vos, cuánto dinero tenés, con qué frecuencia envías, etc. Yo voy siguiendo la transacción hacia atrás y me choco con un conjoin y chao, ya está, ya no sé. Ya está, no te puedo seguir para atrás. Chocás contra una pared. Claro, sí, y además, por lo general, la gente participa de varios conjoins, ¿sí? O sea, sale esa moneda 0,1 de un conjoin y la meten en otro conjoin. O sea, llegás a una telaraña, a un nudo. Yo prefiero agarrar, a desenredarle la lana a la abuela que desenredar un conjoin. me encantó esa analogía. Bueno, y ahí es un tema que bueno que hablamos en el episodio pasado con Max Carcusa de Money on Chain, y es este tema de cómo haces para que las billeteras sean rentables, no necesariamente rentables, pero sí sustentables en el tiempo, es decir, que generen un ingreso para que pueda seguir el desarrollo, que se mantenga actualizado el equipo. ¿Cómo lo están manejando ustedes desde Wasabi? Bien, déjame decirle un par de cosas aparte de esto, muy importante para toda tu audiencia. Es importante, porque siempre lo tengo que repetir, claro, persona a persona, que la billetera que utilicen, no importa cuál sea, puede ser Wasabi, puede ser otra, sea de código abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad esa billetera es la que maneja tu dinero. ¿Sí? Entonces vos necesitas saber qué es lo que está haciendo la billetera con tu dinero. ¿Sí? Luego, en mi opinión, es importante que esa billetera tenga un modelo de negocio, algún modelo de negocio, ¿sí? Que la haga rentable. ¿Por qué? Porque si la billetera es rentable, entonces la billetera va a tener un grupo de programadores que la va a estar manteniendo constantemente, que le va a estar aplicando los parches de seguridad, que va a estar velando por hacer la billetera cada vez mejor, ¿sí? Eso también es importante. Y la va a actualizar con las nuevas features que salgan de Bitcoin, ¿sí? La va a tratar de que sean más baratas, etc. Si uno utiliza una billetera, por ejemplo, que no tiene un buen modelo de negocio por detrás, y por ejemplo se basa en publicidad, y bueno, uno se va a tener que comer publicidad que viene de no sé dónde, ¿sí? Que puede tener algún tipo de malware, ¿sí? Etc. Hay algunas billeteras que te traquean, que venden tus datos, ¿sí? Porque como ellos saben, por lo general, por cómo está desarrollada estas billeteras livianas, no saben quién sos vos, ¿sí? Eso no, porque no piden número de documento, nada, pero sí saben cuánto dinero tenés, ¿sí? Pueden vender incluso, todas estas direcciones tienen
tanto dinero, ¿sí? Entonces te pueden, según la cantidad de dinero que vos tengas, te pueden enviar publicidad acorde a tu capacidad de compra, ¿sí? Claro. Etcétera. Sí, hay otras billeteras, por ejemplo, que dicen, bueno, se asocian con Exchange, entonces dice, brindan ese tipo de servicio. Mira, tenés, no solamente tenés una billetera, sino que también tenés un método conveniente de comprar y vender bitcoins, por ejemplo, ¿sí? En el caso de Wasabi, lo que hace Wasabi es, se centra en privacidad, en que nadie pueda saber nada de vos, ni siquiera nosotros mismos. Es decir, en el escenario más pesimista de todos, si viniese una agencia del gobierno y nos secuestrara los servidores, encontraría que no hay nada. Porque está diseñado para que nosotros no podamos aprender nada tampoco. ¿Cómo es el modelo de negocio? Cada vez que vos participás en un CoinJoin, que podés participar o no, eso es la decisión tuya. Yo, por ejemplo, no participo de CoinJoins. Por ahí alguno, ¿sí? Cuando tengo que pagar algo y justamente no quiero que quien lo reciba o quien lo recibe en la cadena pueda aprender nada de mí. En ese caso pagas un fee que es del 3 por 1000, ¿sí? Ese es el límite superior. En realidad anda bastante por debajo de eso. Y ese es el modelo de negocio. Bien, interesante. Y perfecto. Y desde el punto de vista de la usabilidad, porque siempre ha habido un debate en esta industria de que hay muchas trabas para un usuario común poder utilizar Bitcoin en general, y hay algunos esfuerzos para que la usabilidad, de hecho, bueno, hice un podcast con una persona que está especializada en eso hace algunas semanas. Y básicamente, ¿cómo lo están encarando ustedes a eso? Porque de alguna forma, me gustaría entender cómo están, o si es que lo están de alguna forma atacando ese problema de la usabilidad, diseñando nuevas formas o buscando mejorar la billetera desde el punto de vista de usabilidad, o están más enfocados en el back, en lo que es más privacidad. Bueno, el foco siempre es privacidad. Todas las decisiones pasan primero por el filtro de privacidad y luego el restante. Si no pasa el tema de privacidad, no pasa, ¿sí? O sea, uno podría decir, mira, sería muy conveniente y sería muy bueno para los usuarios si ellos pudieran apretar este botoncito y entonces mágicamente sucede algo. Bueno, ¿pasa el filtro de privacidad? Si lo pasa, bien, lo discutimos. Si no lo pasa, no. De todos modos, Wasabi en realidad es muy sencilla de usar. Lo que pasa es que tiene todos estos conceptos, ¿sí? Que son por ahí conceptos interesantes, que le dan la reputación de ser una wallet avanzada. Sí, es avanzada, pero tiene una pestaña para enviar y una pestaña para recibir. Y la pestaña para recibir tiene solamente una caja de texto que vos ponés quién recibir y te da una nueva dirección. Y la de enviar es igual. Pones la dirección, pones el monto y apretas enviar. Básicamente, ¿verdad? Pero lo que yo creo que hay un tema, sí, vos has dicho algo muy cierto, que es que en Bitcoin no se está yendo tanto hacia el tema de usabilidad. Es más, cada vez hay más conceptos como output descriptors, replace by fee, child pay for parents, no sé, hay UTXOs, y seguí, ¿sí? Entonces, la idea de que tenés que fijarte en el mempool, ¿sí? Todos estos conceptos realmente no están muy buenos. Debería ser, pones una dirección y envías, listo. Creo que hay esfuerzos en esa dirección, pero todavía le falta, y no estoy hablando de WhatsApp, estoy hablando de todas las wallets, ¿sí? Creo que se va a lograr. Sí, creo que es un tema. Sí,
Creo que en esta etapa relativamente temprana de la tecnología, más allá de que tiene más de 10 años, todos estos nuevos desarrollos que buscan de alguna forma optimizar lo que, digamos, lo que ya se viene haciendo y las capacidades básicas, se busca optimizar el tema de la escalabilidad, el tema de hacer más eficientes las transacciones y demás. Es un tema. ¿Sabes lo que me pasa? Yo hice hace algunas semanas estuve haciendo el review de Exodus y es una wallet que no es open source. Lo aclaro. Ahora, vos entrás, la ves y digo, bueno, por un lado tenés esto y por otro lado tenés otras wallets que son un poquito más para un usuario más ninja, ¿no? Y es como que decís, bueno, me imagino una analogía como que si fuera un usuario de Mac versus un usuario de Linux, ¿no? Siempre van a estar los usuarios de Linux y siempre van a estar los usuarios que van a decir, bueno, la verdad es que no me la quiero complejizar, quiero que esto se me resuelva muy fácil, no quiero conocer lo que pasa atrás, más del estilo de Apple, ¿no? De Mac. Sí, creo que eso va a existir siempre. Y no sé cómo va a evolucionar particularmente por las wallets. De hecho, ya en el mercado vemos estas diferencias. ¿Vos cómo ves que va a evolucionar el mercado de las wallets en los próximos meses y años? Mirá, creo que al principio era sencillo hacer una wallet. Hoy, primero que hay ciertas demandas extras en cuanto sobre todo al tema de privacidad. No es porque sea lo que yo me dedico. Fíjate que hay mucha demanda de privacidad en el ambiente. Y se viene complejizando un poco el tema de las versiones de los scripts, ¿sí? Que con SegWit, que por ejemplo salió hace ya un poco más de, creo que 3 años ya, y todavía va al 50%. Nosotros recibimos usuarios que dicen, me dice que la dirección es inválida porque es una dirección batch 32, ¿sí? O sea, pucha, y ya va a salir Taproot, que es otro forma de scripts, y el protocolo, o la parte del protocolo que realizan las wallets, creo que se va complejizando. Creo que va a ser más complejo hacer una wallet, ¿sí? Sobre todo una wallet que tenga fuerte seguridad y privacidad. Y además que hay muchas wallets que, como no tienen modelo de negocio sustentable, como decís vos bien, creo que esas van a morir. Tarde o temprano van a quedar en desuso. Muchas wallets que eran muy buenas, o eran por defecto hace 2 o 3 años atrás, ya no son una opción, ¿sí? Hay wallets incluso que no las conoce nadie, hay wallets que no las mantiene nadie, ¿sí? Entonces creo que dentro de poco no va a haber 100 wallets, creo que va a haber 10, 20, no más, las que sobrevivan. Eso es lo que yo creo. Claro. Sí, es como una evolución orgánica, ¿no? Van a sobrevivir las que puedan sobrevivir, ¿no? Y las subsistencias básicamente por esta demanda y por este crecimiento de la tecnología son aquellas las que se pueden mantener al día. Consecuentemente, tener un equipo que lo desarrollen, etcétera. Una de las cosas que hablamos con Max en ese episodio es, en el episodio pasado, es que hablamos sobre que las mismas plataformas sean con pinches, como dirían en Córdoba, sean de alguna forma generen incentivos para que las wallets participen o hacer coparticipativa a las wallets dentro de los revenues que genera el participar dentro de esa plataforma. ¿Qué opinas de esa idea? Las plataformas serían cualquier tipo de plataforma, o estamos hablando de exchange o de qué. ¿Qué tipo de plataforma? Sí, en este caso estaríamos hablando de la plataforma de Money on Chain, que básicamente lo que hace es que te permite tener un dólar on chain, que está, digamos, puedes comprar dólar on chain con RBTC, que es dentro de la red de RSK, y el RBTC está peg
con el Bitcoin. Entonces, un RBTC es un Bitcoin. Entonces, básicamente tenés un Bitcoin y ese Bitcoin lo que puedes hacer es comprar una moneda estable, podés apalancarte con Bitcoin o podés comprar otro token que se llama BPro. Pero bueno, no te lo quiero complejizar. Es a nivel plataforma que vos puedas, de alguna forma, esa plataforma cobra un fee por ciertas acciones y es que parte de ese fee de alguna forma sea compartido o genere un mecanismo de incentivo para que las wallets les interese participar dentro de esa plataforma. Creo que es interesante y creo que de hecho se debe estar haciendo probablemente. ¿Por qué? Porque hay un incentivo mutuo, hay un interés mutuo, ¿sí? No es el caso de Wasabi, porque cualquier cosa que uno haga, por ejemplo, que nosotros decimos, bueno, nos asociamos con un exchange, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuánto dinero se ha enviado a través de Wasabi? No podemos y no queremos, porque es justamente enfocado a la privacidad. Nosotros no tenemos ningún tipo de información, ¿sí? Exacto. Entonces, tampoco podríamos. Siempre, por ejemplo, en Wasabi te dicen, mira, podés implementar esta solución y entonces te integrás conmigo y tenemos estos beneficios y estos otros beneficios. Y la verdad que muchos beneficios están muy buenos. Ahora, no pasan el filtro de la privacidad, ¿sí? Lo que y conveniencia y privacidad son dos cosas que van completamente separadas en cierto punto. ¿Por qué? Porque hay grandes cosas que vos podrías hacer. Hay un montón de cosas que vos podrías hacer, ¿sí? Estas integraciones son un ejemplo, por ejemplo. Ahora, ¿qué necesitas? Bueno, necesitas pasarme un ID de esto, necesitas pasarme tal cosa, o necesitas almacenar en tu servidor el ID del cliente nuestro. No hay forma. No hay forma. No lo hacemos. Pero quizás sea Wasabi un caso muy particular, ¿sí? Yo creo que hay beneficios en asociarse, ¿sí? Hay beneficios en asociarse. Lo que pasa es que, bueno, por ahí los objetivos son distintos. Nosotros tenemos un modelo de negocio que la gente busca privacidad y paga por ello, ¿sí? Entonces nuestros usuarios son primero. Son sagrados. Si estuviésemos haciendo una wallet, por ejemplo, que no pudiéramos monetizar de ninguna forma, que quiere decir que nuestros usuarios probablemente no valorarían nada de nuestra wallet, entonces sí. Bien. Qué bueno. Y digamos, no sé si no nos podés dar algún, no sé si adelanto, pero ya nos comentaste que el próximo release está relacionado con las updates de las hardware wallets. ¿Nos podés comentar parte del roadmap que tienen para lo que queda de este 2020 y bueno, comienzo del 2021, para entender hacia dónde quieren ir con Wasabi Wallet, qué es lo que esperarían los usuarios? Bien, estamos ahora invirtiendo un montón de tiempo y recursos en un nuevo protocolo que se va a llamar Wabi-Sabi. Se llama Wabi-Sabi, ¿sí? Es un protocolo que permite, muy similar al que usa hoy Wasabi Wallet en el sentido a grandes rasgos, digamos, que se llama Zero Link, pero este protocolo utiliza nuevas tecnologías y permite realizar conjoins de manera mucho más flexible, ¿sí? No tiene las restricciones en cuanto a las denominaciones de las entradas y salidas y, bueno, cosas que probablemente son muy técnicas, pero permite hacer muchas cosas. Una de las cosas que a mí personalmente más me gustan, más me interesan es enviar dinero a través de conjoins. Es decir, hay un grupo de personas, digamos 100 personas que están participando en un conjoin y yo te tengo que pagar a vos, Joaquín. En realidad, en vez de hacer una transacción común y corriente en la que queda una constancia bien clara, un link bien claro de un pago desde,
desde mi billetera a tu billetera, lo que se puede hacer es hago el pago a través del CoinJoin. Entonces es una transacción de esta vez 101 personas en la que hay, no sé, vamos a decir 500 inputs y 500 outputs, y uno de esos inputs y uno de esos outputs es mío que va para vos. Es realmente muy difícil de traquear. Y además hay cosas como que si vos te fijas una transacción en un CoinJoin, como tiene partes comunes, ¿sí? Es decir, yo lo único que tengo que dar es un input y un output, digamos, ¿sí? No tengo que dar toda la estructura de la transacción. Entonces, es más económica. E incluso, no sé si todavía sigue en el roadmap del equipo de Bitcoin Core, pero tenían la idea de hacer agregar firmas. ¿Qué significa agregar firmas? Es que una transacción con muchos inputs, ¿sí? En vez de que cada input tenga una firma, ¿sí? Digamos, consolidarlas o compactarlas en una sola firma para todas las entradas. Con lo que la transacción sería infinitamente más económica, ¿sí? Si eso se llega a hacer, que Peter Whaley comentó que eso era el objetivo, pero no sé si sigue, ya es más económico enviar a través de un CoinJoin. Bueno, va a ser muchísimo más económico. Es decir, vas a tener un gran incentivo económico a tener mayor privacidad. O sea, imagínate eso. Tener un incentivo económico para lograr privacidad. Sería genial. Entonces, eso es hoy lo que se está haciendo. El paper está en bajo revisión. Está público, está publicado. Estamos obteniendo feedback de eso. Y bueno, capaz que a final de año se pueda tener la primera versión. Y lo segundo es que se está por... Wasabi Wallet es como, digamos, monolito, al igual que Bitcoin Core, ¿sí? En donde vos tenés toda la funcionalidad y la interfaz de usuario, todo junto, es un solo programa, ¿sí? Como el Word, digamos, ¿sí? Lo que se va a hacer es, se va a separar, se va a tener un demonio, ¿sí? O un servicio que corra, que brinda servicio a través de un API, que hoy ya tenemos una, que es una API RPC, que es muy similar a la que utiliza el nodo Bitcoin, ¿sí? Y se va a comunicar, la interfaz de usuario se va a comunicar con este demonio, con este servicio, ¿sí? Pero separado. ¿Por qué? Porque hay gente que ha estado creando, y ya hay dos implementaciones, de distintas billeteras, ¿sí? Móviles que consumen estos servicios remotos, ¿sí? Entonces vos ves en tu dispositivo móvil, por ejemplo, todo tu balance, por ejemplo. Haces una transacción, o sea, me envías dinero a mí, ¿sí? Y lo que hace el dispositivo móvil, tu celular, le envía una petición a Wasabi, que está corriendo en un dispositivo en su casa, ¿sí? Y dice, hace esto, ¿sí? Y entonces es ese demonio el que lo hace. Y eso no es solamente por estas billeteras wallets, billeteras móviles, sino que hay interés por parte de exchanges y otras organizaciones o software, por ejemplo BTC Pay Server también quiere integrar Wasabi. ¿Para qué? Para que cada vez que vos recibas un pago, ese pago se rompa la trazabilidad del pago, ¿sí? Y cada vez que vos hagas un pago, hagas pago con monedas no traceables. Básicamente lo que se quiere lograr es fungibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que tener un componente sin interfaz de usuario y que la interfaz de usuario se comunica con ese componente? Digo, arquitectónicamente eso es el gran cambio. Los usuarios de Wasabi no van a ver un gran cambio, creo, en ese aspecto, sí, con Wabi Sabi, ¿sí? Porque van a tener nuevas features, pero sí van a ver que otros componentes de infraestructura se empiezan a integrar con Wasabi. Yendo un poco más al lado personal, y en base a tu experiencia y perfil técnico,
si hay algún oyente que es técnico y que quizás está interesado en meterse en el mundo más profundamente, en el mundo Bitcoin, ¿qué recomendación le darías a esa persona? ¿Un técnico sería un programador quizás? Sí, exactamente, perdón, un programador. Que empiece a interiorizarse de manera random, pero que hay material muy bueno. Quizás puede ser el libro de Andreas Antonopoulos, ¿sí? Como puerta de entrada. Y hay otra serie de material muy bueno en el que el conocimiento sobre Bitcoin y sobre el protocolo está organizado. Que no aprenda como aprendí yo, como aprendieron quizás la mayoría, que es leyendo cosas de manera random, encontrando artículos. Por ahí hay cosas que bueno entendés, pero después leíste dos artículos más. Y, esto lo tendría que haber leído antes, capaz que y volvés, ¿sí? No, me parece que es que busquen material organizado, bien organizado, por ejemplo, el formato de libro, ¿sí? Que estudie eso, y luego que se anime. Hoy tenés librerías de Python, que son buenas, librerías de .NET, librerías en Java, en Rust, en C++, y que le entre el código. Porque no importa cuánto leas, si quieres saber la verdad tenés que ir al código. Ahí está el detalle de qué sucede. Claro. Y bueno, y luego que luego que se anime a hacer algo. Sí, eso es la parte quizás más, más interesante, ¿no? Que hagan cosas. Y bueno, tanto como vos como muchos otros han aportado de forma voluntaria, ¿no? A diferentes partes dentro de este ecosistema, y eso me parece que es importante, tratar de mirarlo desde la perspectiva de aportar valor a la comunidad, quizás no esperando una recompensa económica en el corto plazo, pero potencialmente, como te ha pasado a vos y a muchos otros, nos ayude a conseguir un ingreso económico o oportunidades de trabajo globales estando en una situación local, ¿no? Como es tu caso, sí. Que me parece fascinante. Pero vos sabés, déjame decir una cosa más, Joaquín. Vos sabés que yo la primera fue en el 2012. Empecé en el 2012 porque di mi primera charla en el 2012. En mi primera charla les decía, tenía una audiencia que era muy joven, ¿sí? Entonces lo que yo les comentaba es que cuando empezó el tema de la computación y de internet, o antes que existiese incluso internet masivizado por ahí el año 98, digamos, ¿sí? Que había todo por hacer, ¿sí? Porque no había ni un cliente de email como la gente, no había nada, ¿sí? ¿Sí? No había jueguitos, bueno, es decir, estaba todo por hacer, y por ejemplo yo no hice nada, ¿sí? Y cualquier cosa que hubiese hecho, incluso muchas cosas que hice simplemente por jugar, hubiesen pegado. Entonces yo les decía a estos chicos, juéguensela, implementen sus ideas, ¿sí? Porque ponerse el primer exchange capaz que es fácil, ponerse el exchange número 100 ya no es fácil para nada, ¿sí? Y, o hacer la primera wallet es fácil, dentro de 5 o 10 años hacer una wallet va a ser un perno, ¿sí? Entonces, hagan. Y si vos me decís qué le puedo recomendar a alguien, a un técnico hoy joven que quiere empezar, yo le recomendaría exactamente lo mismo. Hagan. Y una cosa más. El que va a lograr cosas, yo me he dado cuenta, esto lo he aprendido yo que ya estoy viejo, es el que hace. ¿Sí? No tiene que ser lo mejor del mundo. ¿Sí? Es el que hace. Por ejemplo, si hay una cosa que yo admiro de Adam, es que él hace. ¿Sí? Agarra el código, ¿sí? O agarra su idea y la lleva adelante, la mueve, ¿sí? Eso vale una locura, porque no son muchos los que toman lo que quieren hacer y lo llevan y lo hacen realidad. La mayoría, yo creo que no sé si es por los millennials o qué, los millennials son como, quieren ser realmente famosos, quieren cambiar el mundo sin hacer absolutamente nada. Y la actitud es exactamente la contraria. T-
Tal cual. Esto me hace acordar un poco a ese hito que hubo, o sea, en el momento, en el fin de 2017, que estábamos con el boom de las ICOs y todo eso, que todo el mundo, bla, 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 que voy a crear la solución en blockchain y demás. Mucho bla, 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 pero muy pocos hicieron y siguen haciendo, muy pocos. Y es un reflejo de eso también, de esa misma actitud que es importante el hacer. Y me parece que también es importante entender que no sé si llamarlo éxito, pero que quizás los objetivos que uno está buscando no vienen en el corto plazo como quizás uno los esperaría. Hay que darle tiempo para que maduren y aprender y seguir evolucionando. Un poco como la historia que comentas de Adam, que arrancó con una wallet que no funcionó y ahora están con Wasabi, con vos y en cierta forma tiene su tracción y su modelo de negocio y van evolucionando sobre eso. Así que felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. La verdad que tener una wallet 100% pensada en la privacidad me parece que es un activo y una herramienta para toda la comunidad global que es escasa y que, como bien decías, ustedes lo están viendo, que hay mucha demanda y hay mucho interés por eso. Así que felicitaciones nuevamente, Lucas, por el esfuerzo que están haciendo. Y no sé si querés dar algún comentario. Ya llegamos superamos los 55 minutos ya estamos casi llegando a la hora. Y es como que me llevo tantas cosas para pensar y para seguir masticando que bueno, pero nada, no sé si hay un comentario, Lucas, que quieras hacer a la audiencia o recomendación. Recién comentaste un libro, no sé si hay algún otro libro que quieras recomendar o el mensaje que quieras dar. Continuando en este hilo, quiero decir de que fíjate vos que, por ejemplo, la idea de CoinJoin, que es una idea vieja, ¿sí? La primera implementación realmente buena y que funciona y que la podemos ver ha sido Wasabi, pero han sido 6 años después de que se ha publicado. Ahora se está viendo si se implementan, no me acuerdo si es CoinSwaps, creo que es CoinSwaps, que es una idea todavía más vieja, ¿sí? O sea que cosas que se han publicado, que se han discutido en el año 2012, 2013, se están implementando ahora, ¿sí? O sea, hay un rezago grande. Por lo tanto, no es que ya está todo hecho. Falta muchísimo por construir y yo creo que vamos a ver cosas realmente muy buenas. Y libros, yo te puedo decir los míos. No técnicos, obviamente. Hay que leer, en mi opinión, cosas de la escuela austríaca. Hay que ver cómo funciona el dinero, porque la única forma de entender Bitcoin es entendiendo qué es el dinero y cómo funciona y por qué Bitcoin vale, ¿sí? Y quizás en esa dirección pueden leer qué es lo que ha hecho el gobierno a nuestro dinero, que es un libro genial que explica qué es el dinero y luego qué ha pasado con el dinero, cómo es que hemos llegado a tener esta moneda fiat, ¿sí? Un libro de Rothbard y quizá del mismo autor, bueno, un poco más, Anatomía del Estado, que me parece que no puede faltar. Y cambiando de autor, una que me gusta mucho, que te cambia también un poco de la forma de pensar, es de Nassim Taleb. En español, el libro se llama Existe la suerte, engañados por el azar. En inglés no sé cuál es el nombre, pero es el primer libro que leí de Taleb y creo que es el mejor. Es mejor que el Cisne Negro y que Skin in the Game. Creo que. Porque me impactó. Los otros son lo mismo, pero dicho de otra forma y cada vez más autorreferencial. En cambio, en el primero, que es este, me cambió, me impactó. Me pareció muy bueno. Y además ya habla del Cisne Negro en el primer libro. ¿Sí? O sea que, no. Eso.
Después seguramente lo desarrolla más en el Cisne Negro, ¿no? Y repito algunas cosas quizás. No los he leído, tengo el Cisne Negro, pero no lo he leído. Pero asumo que puede ir por ese lado. Sí, lo que pasa es que es un libro muy gordo para contar algo que ya dijo en el otro libro, en un capítulo. O sea, se necesita mucha dedicación literaria y contar anécdotas, invenciones y cosas para explicar una simple idea en todo un libro. Me parece que yo no lo pude terminar de leer porque dije, claro, ya, claro, es un bodrio esto. Además que ya lo sabía. Claro. Bueno, Lucas, ha sido un gusto reconectar con vos, hablar, aprender de vos, que eso me parece importante, y seguir aprendiendo de vos, porque bueno, ya cuando hablábamos antes, siempre es una buena experiencia aprender de alguien con un perfil más técnico. Yo, como bien sabes, no tengo perfil técnico, pero siempre es interesante hablar sobre lo que está pasando en el back y en los desarrollos dentro de la tecnología, así que muchísimas gracias por compartirlo, muchas gracias por el tiempo. Sé que están con lanzamientos y demás, así que muchísimas gracias por tu disponibilidad. A vos, Joaquín, muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo grande y me encantaría que hablemos más adelante, quizás de acá a algunos meses, a ver cómo fue Wasabi, cómo fue la implementación. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y estamos hablando. Otro para vos y para los oyentes. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau. Aquí nuevamente Joaquín para invitarte a que visites btcenespanol.com con N, btcenespanol.com, donde te podrás suscribir para recibir más novedades sobre los próximos episodios del podcast, de los videos y cursos. Estamos trabajando en más contenidos que seguramente te agregarán valor, y estar suscripto es la mejor forma de estar actualizado. Es tan simple como entrar a btcenespanol.com y suscribirte. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.